Hello, good night. Good night, teacher. How are you guys? Welcome. Hi, teacher. Good night. Hello, everyone. Vamos a ver. Ya vamos a iniciar. Estamos 10 participantes. Tenemos un ratito nada más. Good evening. Good evening. Hello. Welcome. Thank you. Welcome back. How are you? I'm fine. Okay, I'm glad. Okay, let's see. Solo son 12. Ya casi es hora. Les voy a pedir de favor, ¿verdad? Como siempre, enciendan sus camaritas. Please. Turn on your cameras so I can see you. Okay, thank you. Let's see. Hello, everyone. Welcome. Enciendan sus cámaras, please. Thank you, thank you. Okay. Okay, guys. Espero estén listos para la clase de hoy. Vamos a hacer una pequeña dinámica para iniciar. Pero necesito que se vayan conectando. Vamos a ver, hay 14. Ok. Bueno. ¿Hicieron lo que les pedí? ¿Imprimieron las caritas? ¿Hicieron la lista? Yes. Yes, teacher. Ok. Yes, teacher. ¿Puedo verlas? ¿Lo pueden levantar así para ver si están...? Para abajo. Muy bien. Excellent. Nice. Okay. That's good. Thank you. Pero lo hicieron bien. Okay. Lo bueno es que lo pusieron en. Okay, thank you. Vamos a ver los demás. Enciendan las camaritas, please. Please, please. Espero hayan hecho la lista también. De lo que les gusta y lo que no les gusta. Vamos a ver entonces. Ya son las 8 en punto. Ok. Ok, guys. Vamos a empezar entonces. Welcome back to another class. Este día vamos a ver un poco sobre lo que es este temita. Vamos a... Hoy estamos en martes, ¿verdad? Sí, martes. Vamos a ver ahorita lo que es el tema de food pyramid. Entonces vamos a ver un poco sobre los tipos de comida, ¿verdad? Vamos a ver acá, vamos a empezar. Vaya. Ahora voy a necesitar, les voy a explicar un poquito la dinámica. Ahora voy a necesitar que todos tengan encendidos ahí la camarita, ¿verdad? Quiero ver acá, los voy a ver en este cuadrito a todos. Los tienen encendido, por favor, quien no los ha encendido, porque les voy a pedir de favor que cuando yo les enseñe, les muestre la imagen de la comida, ustedes me vayan a decir, o sea, yo les voy a preguntar, do you like? Y ustedes me van a responder ya sea con una de las dos caritas, con la carita triste o con la carita sad, que con la carita feliz, que significa yes, ¿verdad? Like. Y con la carita sad, que es no, I don't like. ¿Entienden, verdad? Entonces, cada uno debe de tener sus caritas y me van a tener que ir diciendo aquí, ¿verdad? Yo los estoy observando acá. Entonces, cuando yo les vaya mostrando la imagen,
quiero que ustedes levanten una de las dos caritas, ya sea que les guste o no les guste, ¿verdad? Entonces, vamos a comenzar con la primera. La primera, ustedes van a... No es necesario que me digan, ¿verdad? Solo que lo muestren. Yo acá los voy a estar observando. ¿Ok? Vamos a comenzar entonces con la primera imagen, que sería... Do you like... Vamos a ver. Yes. ¿Qué pasa con los demás? Obviamente a la mayoría. Excellent, guys. Permítanme que tengo un chat aquí. Ok. Ahí te incorporas, Irma. Te estamos esperando. Vamos a ver. Ok, guys. ¿Ya entendieron, verdad? La dinámica. ¿Ahora están listos para la segunda? Ok. A la mayoría les gusta la pizza. ¿Vieron la pizza? Sí, ¿verdad? Normalita, con queso. Pero ahora vamos a ver la siguiente, a ver si les gusta o no les gusta. ¿Están ready? Ok, vamos. Permítanme. ¿La pueden ver? Pineapple, dice que es. ¿Ah? Otra vez es pizza, pero con piña. Hawaiana, ¿eh? La hawaiana. Vamos a ver. Oh, a la mayoría. Hay algunos que les gusta y otros que no. Ok. Bueno, a la mayoría no les gusta, dicen. En mi caso, nah. I don't like it. Solo me gusta la normal. Muy bien, chicos. Thank you. Vamos a seguir entonces con la siguiente. Vamos a ver. What is this? A ver. Es hígado encebollado. Oh. Aquí dice liver and onions. You, ¿verdad? La mayoría, nah. Bueno, que hay algunos que sí, ¿verdad? Ahí cada quien y su gusto, ¿verdad? Ok, a Francisco le gusta, dice. Muy bien, entonces cada quien su gusto. Ok, muy bien. A la mayoría no le gusta por lo que se ve. Liver and onions. Eso es muy interesante, miren. Hay algunos que sí les gusta, a otros también les gusta el pollo encebollado. Ese es distinto, ¿verdad? Bueno, vamos a ver la siguiente. Broccoli. Ups. Perdón, se me fue. Broccoli. Yes, a la mayoría le gusta el broccoli. Yes. No, solo como a dos. Dos, tres, sí. Eso está muy extraño que no le guste el brócoli. El brócoli con limoncito y sal es bien rico, ¿verdad? ¿No le gusta a algunos? Ok, bueno, thank you. Vamos a seguir con la siguiente slide. Vamos a ver. Vamos a ver qué es esto. Seafood. Vamos a ver las caritas. Yes or no? No, no. Yes, ok. Bueno, la mayoría, ¿verdad? A mí casi no. Don't like it. No, no, no. Ok, vamos a ver. The seafood. Vamos con el siguiente. What is this? Oysters. ¿Les gustan las oysters? Really? Yes. Oh my God. It's delicious. Do you like it? Oh my God. Ok, bueno, ya vi que sí le gusta la seafood. Hay algunos que no. Ew. No, 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 no. Oysters don't like it. Not at all. Ok. Bueno, estas son diferentes a las conchitas, ¿verdad? Las oysters son más grandes y las conchas son pequeñitas. Estas sí se las puedo aceptar, miren. El cóctel de conchas, ahí sí. Uf. Divino eso, ¿verdad? Pero ya las oysters, no, no, no. No, thank you. Ok, vamos a ver, yo creo que falta uno. What is this? Chili. Let's see. A ver a quién le gusta y a quién no. Ok. No les gusta, pero sí es delicious. What? It's so delicious. A mí me encanta el chile, y más el chile de Wendy's. That is delicious. Okay, thank you guys.
I see de que tenemos gustos ahí, ¿verdad? Chile con carne. Chile con carne y frijolitos. ¿A quién no le gustan los frijolitos, verdad? Ok, guys. Thank you. Ahora vamos a ver un poquito acá. Bueno, ya les dije, do you like? Esa es la pregunta principal, ¿verdad? Do you like? Si les gusta. Y ustedes me dijeron con la carita feliz o con la carita triste si les gustaba o no. Ok, entonces vamos a continuar. Entonces acá vamos a ver. Ahora vamos a introducir un poquito sobre lo que es la What is Food Pyramid. Entonces podemos ver acá que hay una pequeña definición y vamos a estar hablando un poquito sobre food. Entonces dice que a food pyramid shows the quantity of food we need to eat of each food group. Una pirámide de comida dice que nos muestra la cantidad de comida que necesitamos comer por cada grupo de comida, ¿verdad? Entonces, se divide en varias partes la pirámide, ¿verdad? Están los niveles hasta el 4, dice. Podemos ver dónde está el queso, los lácteos, perdón, las grasas, los lácteos, las frutas, verduras y los cereales. Entonces, vamos a ver un poquito más adelante cada uno de estos, ¿ok? Entonces, continuemos acá. Vamos a comenzar con grains. ¿Qué son grains? Can you tell me? Granos. Los granos, muy bien. O cereales, ¿verdad? Vamos a ver acá. Dice, any food made from wheat, rice, oats, cornmeal, barley or another cereal grain is a grain product. Por ejemplo, está el pan, la pasta, oatmeal and rice. Todos estos pertenecen al grupo de grains. ¿Cómo dirían entonces? Vamos a repetir acá. Bread. Repeat after me. Bread. 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 Okay. Bread. Pasta. 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 Oatmeal. 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 Oatmeal, yes. Oatmeal. Ice. Rice. Rice. Ice. Rice. 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 Ok, muy bien. Ok, continuemos entonces. Vamos a ver ahora los vegetables. 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 Dice acá. Vegetable. Any vegetable or 100% vegetable juice count as a member of the vegetable group. O sea, los vegetales, ¿verdad? Que tengan 100% de jugo vegetal. Cuenta como el grupo de vegetales. Entonces tenemos el broccoli. Repeat, broccoli. 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 Yes. Broccoli. Carrots. 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 Okay. Corn. 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 Okay. Tomatoes. 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 Excellent, guys. Okay. Next. Vamos con las fruits. Fruit. Any fruit or 100% fruit juice counts as a part of the fruit group. Así como los vegetales, ¿verdad? Si tiene el 100% de jugo de fruta, cuenta como el grupo de frutas. Entonces tenemos apples. 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 Blueberries. 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 Okay. Grapes. 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 Oranges. 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 Okay, good. Next. Milk.
La leche, ¿verdad? Los lácteos. All fluid milk products and many foods made from milk are a part of this food group. En es dentro de el grupo de lácteos tenemos white milk. Repeat. White milk. White milk. Excellent. Chocolate milk. Chocolate milk. Chocolate milk. Cottage cheese. Okay, excellent. Let's continue with the meat and beans. ¿Qué significa meat and meat beans? Meat and beans. ¿Qué significa meat and beans? Carne. Carnes y frijoles. Frijoles, okay. All foods made from meat, poultry, fish, dry beans or peas, eggs, nuts and seeds are considered part of this group. Entonces, dentro de meat and beans, podemos ver que está los eggs. Repeat, eggs. Eggs. Shrimp. Otra vez. Shrimp. Excellent, guys. Okay. Let's continue with the other slide. Okay. Ahora vamos a discutir un poco sobre los like y dislikes. Lo que estábamos discutiendo al inicio, ¿verdad? Vamos a ver. El like es cuando me gusta. Y el dislike es cuando no me parece para nada. No me gusta. Entonces, let's continue. Oh, ok, vamos a ver. Aquí podemos ver unas frases, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, apaguen el microfonito, por favor. ¿Lo apagaron ya? Thank you. Ok, entonces la preguntita acá es, dice, what food do you like? ¿Qué es lo que está preguntando? ¿Qué comida te gusta? Entonces podemos observar acá que tenemos la frase I love it. O tenemos I like it, I don't like it, or I hate it. Entonces estas dos de acá son positivas, ¿verdad? Que me encanta, me gusta. Y estas dos son negativas, que dice no me gusta, lo odio. ¿Ok? Entonces podemos observar acá, la primera es chocolate. En este caso, yo diría, I love chocolate, ¿verdad? A la mayoría le gusta el chocolate. Uno puede decir, I like it, simplemente. Pero a mí sí, I love chocolate. En el caso de hot pot, es una sopita, ¿verdad? A veces muy calientes no me gustan. Entonces diría, I like it, nada más. También el kimchi, nunca lo he probado. Entonces, les podría decir que I don't like it. Simplemente, I have no idea. Les podría decir también cómo sabrá, porque nunca lo he probado el kimchi. Al igual que el sushi. El sushi sí les puedo decir, I hate it. Nunca lo he probado tampoco, pero no me gusta la comida cruda, mucho menos el pescado crudo. Entonces diría, I hate it. I hate sushi. ¿Qué piensan ustedes? What do you think about chocolate? You love it, you like it, you don't like it, or you hate it? I don't like it. You like it. I don't like it. La mayoría les encanta el chocolate, ¿verdad? Vamos a ver el sushi. ¿Qué dicen de sushi? I like it. I don't like it. Okay, I hate sushi. De ahí, okay. El chocolate sí. Es
Uy, me encanta, chocolate. Ok, vamos a continuar entonces. Recuerden estas cuatro frasecitas. Love it, I like it, I don't like it, and I hate it. Vamos con la siguiente. Vamos a ver. Stick. I love it. I like it. Beef. I like it. I like it. You like it? I like stick. I love it. Oh, you I love it. Okay. What about instant noodles? I like it. What about you? You like instant noodles? ¿Qué pasó con I like las? It. I hate it. You hate it? Yes. I hate it. Okay. I hate it. What about the rest? ¿Qué me dicen las chicas? You don't like it. Okay, muy bien. Instant noodles. Aquí como les decimos, la maruchan o la sopa lucky. A mí me gusta. Me saca de apuros a veces, ¿verdad? Entonces por eso digo, I like it. Vamos a ver. Durian, I don't know. I never tried this. I don't like it. I don't like it. Podría ser, ¿verdad? Y el coffee. ¿A quién no le gusta el coffee? I love coffee. I love coffee. I like it. I love it. I love it. I love it. ¿Hay alguien acá que no le gusta el coffee? ¿A quién se está pasando? ¿Nadie? ¿A todos les encanta el coffee? Yes, I love it. Yes. Okay, sí, porque el café es wonderful. Vamos a ver el siguiente. Okay. Stinky tofu. El tofu, I've never tried tofu, so I will say I don't like it. No me gusta el tofu. Es un plato japonés, creo que es, ¿verdad? Entonces, no. I don't like it. I don't like it. I don't like it. Okay. Vamos con la preferida de todos, ¿verdad? Que creo que a la mayoría les gusta. Pizza. ¿Qué dicen? Love it, like it, hate it, or no, don't I like hate it. No way. I hate I it. I don't love like it. I love it. No way, guys. No me digan que no les encanta la pizza. La pizza es un manjar. Ok, bueno, vamos a ver la siguiente. Hamburger. I love it. ¿Hay alguien acá que no le gusta la hamburger? ¿Nadie? Yo creo que a todos les gusta. You love hamburgers. Yes. Okay. Continue with cheese. I like it. ¿A quién no le gusta el cheese? Benita viene. ¿Por qué? Okay, una me dijo que no. Okay. ¿A dónde? El cheese is delicious. Ajá. Okay, guys. ¿Pueden apagar sus micrófonos? Por favor. Ok. Bájenle un poquito de volumen a sus televisores, por favor, porque molesta el ruido. Ok, a veces hay interrupción ahí. Pero bueno, ya les dije que lo apagaran. Vamos a continuar entonces. Entonces estuvimos discutiendo, ¿verdad? Les estuve preguntando, what do you think, si les gustaba, love it, like it, don't like it, or hate it. Entonces esas son las frases principales, ¿verdad? Cuando les preguntan, what food do you like? Y les dicen, do you like pizza? Pueden decir ustedes, I love pizza, or I hate pizza. Ahí dependiendo de los gustos de cada quien, ¿verdad? Ok. Let's continue with the following. Entonces, vamos a ver un poco acá sobre los likes and dislikes. ¿Cuál sería la estructura que tengo que seguir? Dice, siempre vamos a usar el simple present, el que hemos estado discutiendo, ¿verdad? Que se le agrega ES cuando está en tercera persona y cuando está en primera persona y en segunda persona, le agrega, el verbo no sufre ningún cambio, ¿verdad? Entonces dice, to ask about someone's likes and dislikes. For example, do you like fish? Entonces está preguntando si te gusta el pescado. Puedo decir, yes, I do. O
No, I do not. O no, I don't. En forma contractada, ¿verdad? Otro example. Does she like fried chicken? Que si le gusta el pollo frito. Y dice, yes, she does. Puede ser también, no, she doesn't. La siguiente. Do you like vegetables? Puede decir, no, I don't like vegetables. O, yes, I like vegetables. Yes? Entonces usamos el presente simple para hacer preguntas sobre los likes and dislikes. Podemos observar que está do, does, and do de nuevo, ¿verdad? Es la forma interrogativa para hacer preguntas, ¿verdad? En el presente simple. Do para you, para we, and they. And does para la tercera persona, que es she, he, and it. ¿Ok? Entonces, let's continue. También dice, you can also ask by saying, también lo pueden preguntar diciendo, what kind of food do you like? Ahí están siendo más específicos, ¿verdad? ¿Qué tipo de comida te gusta? What kind of food do you like? Ustedes pueden responder, ¿verdad? Con muchas opciones. Entonces pueden decir, I like pizza, macaroni, noodles, etc. Ahí dependiendo, ¿verdad? Si a ustedes les gusta toda la comida, pues ustedes pueden decir, I like all food. All types of food, pueden decir. Entonces, también lo pueden usar. Diciendo, I like all types of food. Vamos a ver la siguiente. Use the simple present when talking about what you or someone else like and dislike. También usamos el simple present cuando estamos hablando lo que le gusta a, cuando le gusta a alguien más o no le gusta. Por ejemplo, en mi caso sería, I like shrimp. Shrimp, ¿qué significa? ¿Alguien me podría decir? Camarones. 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 Yes, thank you. Entonces yo puedo decir, I like shrimp, but I don't like salmon. El salmon nunca lo he probado. Entonces yo les podría decir que I like shrimp, but I don't like salmon. Y para saber si le gusta a alguien más, le pregunto, él dice, Marco likes noodles, but he doesn't like spaghetti. Entonces los dos son, ¿verdad?, del mismo grupo, pero no le gusta uno y el otro sí, al igual que shrimp and salmon, que forman parte del mismo grupo de la pirámide. Entonces dice, Marco, ya como está hablando en tercera persona, el like tendría que llevar una S al final. Sería Marco likes, nada más ahí, ¿verdad? Noodles, but he doesn't like spaghetti. Entonces acá está diciendo que no le gusta. Le gustan los noodles, pero no le gusta el espagueti. Entonces, cuando es tercera persona, se le agrega, ya sea si es love o like, la S siempre va a tener que ir en tercera persona. Marco puede tomar del pronombre he. He likes noodles. Entonces, lo podemos sustituir con el pronombre he. Ya es en tercera persona, ¿verdad? Entonces, puede decir también, Marco loves noodles, but he doesn't love spaghetti. ¿Ok? De ambas formas se puede decir. Vamos a continuar. Ok, ahora vamos a ver. Voy a necesitar acá. Vamos a ver un ratico acá. Y vamos a practicar. Son 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a hacer entonces. Los sección de grupos, ¿cuántos hay? 20, hay pocos ahora. Vamos a ver, solo vamos a crear entonces 4. Bueno, nos vamos a ir a los breakout rooms y les voy a dar el chance para que discutan ahí las respuestas y después las vamos a ver, ¿ok? Vamos a iniciar entonces. Tanto solo son 4 salas. Ok, los veo después entonces. Cualquier pregunta, duda, acá estoy, ¿verdad? O me escriben o me preguntan ahí.
Para los que no les aparece ahí, ya me pueden decir si les aparece la pantalla ahí con los ejercicios. Hello, Juan Francisco. Hola, buenas noches. ¿Qué pasó? Vamos respondiendo una por una. Buenas noches. Buenas noches. La primera okay. sería... She doesn't like. La tercera... I don't like, o I like. I like. No, me gusta la coca, pero prefiero el agua mineral. Ah, sí, como I like. Pueden ser ambas. Iván, no me gusta. Y ajá, me gusta, dice... pero prefiero esta. Solo que no el dice agua mineral, ajá. Pero, ajá, solo dice. Ajá, prefiero. I don't like. Coke, no sé si cómo se pronuncia. Lo prefer. Único que uh-huh. abajo están las tres opciones. No, las si opciones. Ajá, entonces. Podrían ser a ambas, fíjense. Ajá. Pero. Hello, ¿qué les pasó? No los escucho discutiendo. Hi, teacher. Hello, teacher. Hello. Ya les hicimos. Ah, ya estuvo. Sí. Yes. Really? Okay. Yes. No pensé que lo irían tan rápido. Bueno, entonces comencemos con ustedes. Okay, guys. Vamos a ver. ¿Qué me dicen de la primera? Number one sería es does your brother like eggs? Okay. Muy bien. Thank you. The next one? She doesn't like vegetable. She doesn't like. Muy bien. Third one? La tercera? I don't like cook. Uh-huh. I prefer mineral water. Okay, very good. Next? My sister likes. Okay, my sister likes. And the last one? South check it. South. ¿Cómo se pronuncia eso? Sausages. Sausages. Ah, sausages. Son salchichas. Sausages. Ah, okay. Uh-huh. Ok. La última.
sería my little brothers don't like jelly. They say it is strange. Okay, very good. Okay, guys, lo hicieron muy bien. Son los primeritos que me respondieron rápido. Los felicito, ok. Así que los veo después. Thank you, teacher. Okay. My little brother. She said he wasn't like I my little brother. Hello. No. Hello, teacher. Do you have problems? ¿Tiene problemas? No. What is the meaning jelly? Jelly es gelatina. Ah, okay. Y sausages son salchichas. Okay. Okay. Nosotros respondimos ya cuatro. Cuatro. Sí, en okay. La que tenemos duda es la My Little Brothers. Uh-huh. Ahí sería Little Brothers. Don't like. Don't like, yes. Porque yes. Está hablando de dos. Habla de dos. En este caso entonces sería they. Ajá. Usaríamos el pronombre they. They. They don't like jelly. Entonces acá está, miren. They say it's strange. Aquí les da la pista, ¿ve? Porque my little brothers habla de sus hermanitos. Entonces son, son varios, ¿verdad? They, uh-huh. Ellos. ¿Ok? Entonces, ¿cuál okay. Sería? Don't like, ¿verdad? Don't like. Bueno, entonces, si están listos, ya díganmelas de un solo, el resto. ¿Oraciones completas o solo la respuesta? Leanla toda junto con la respuesta. Ah, ok. ¿Uno por uno o todos? Uno por uno. Ok. Que participen todos. Perfecto. En la primera sería, does your brother like it? Ajá, excellent. Does your brother, tercera persona. Number two. La segunda. Eso, lo está peleando ahí. La sería, she doesn't like vegetables. Yes, excellent. Number three. Yo como no like puedo ver. Coffee, I prefer mineral water. Can you repeat, please? I don't like coffee. Mm-hmm. I prefer mineral water. Okay, good. Uh-huh. Next one. La siguiente. Ahí también me ayuda porque yo no veo las preguntas, ficha. My sister. Claro, sí. Ah, bueno, ahí está, don. No, es la don't siguiente. Like sound. Sausages. Sausages son salchichas. Ajá, sería my sister does like sausages. Sausages. Okay, very good. La última. My little brothers doesn't like jelly. ¿Cómo que doesn't like? Si les acabo de estar diciendo, chicos. Don't like. Ay, se les había olvidado, like. ¿Verdad? Ok. Don't like jelly. Está hablando de ellos. Ok. Ok, yes. Guys. Thank you. Los veo después. Ok. Gracias. ¿La ven los demás? Hello. ¿Ya me dijeron ustedes por acá? ¿Ya pasé? No. ¿No he pasado por acá? No. Ok, entonces, vamos a ver. Are you ready? Yes. Yeah. Yes. Ok, vamos a empezar entonces con la primera. Ok. Do your brother like eggs? ¿De nuevo? Do your brother like eggs? ¿Están seguros? Yes, that's... Yes. Are you sure? ¿Por qué sería do? Si me está diciendo de mi hermano. Ah, sí, es cierto. That's your brother, like exes. Ajá, está hablando okay. En tercera persona. Porque si sustituimos brother por uno de los pronombres,
¿Cuál quedaría mejor? He, does. Does he like eggs? Ajá. Okay, number two. She doesn't like vegetable. Excellent. Ahí sí ve. Okay, number three. Number three. I don't like Coke. Mm-hmm. I prefer mineral water. Oh, I prefer. I prefer, yes. Okay. Mineral water. Thank you. La siguiente, participen todos, ¿verdad? No se queden callados el resto. La siguiente. Number four. My sister. Ajá. Dislike. Sausages. 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 Son salchichas. Sería like o likes. Likes. Like. Porque es tercera persona. Muy bien. And the last one. La última. My little brothers. Mm-hmm. Little brothers. Don't like jelly. Don't like jelly. Ajá. ¿Y el resto? They say it. They say it is strange. Okay, very good. ¿Lo hicieron muy bien? Teacher. Hello. Y en la 5, en my little brothers, ¿no sería también doesn't? No, sería don't, porque si sustituimos little brothers, está hablando de mis hermanos. O sea, está hablando de dos a más, ajá, de plural. Son varios. Okay. Entonces, okay, aquí le da la pista. They, ajá, está diciendo my little brothers, no especifica cuántos, solo dice que son mis hermanitos. Serían they. Okay. Okay. Thank you. Si fuera my brother, así como en la primera, doesn't like jelly, así sería, correcto, ¿ok? Okay. Okay. Muy bien, entonces los veo del otro lado. Nice. Okay. Ya pasé por acá, sí. ¿Verdad? Yes, teacher. Yes. Okay, entonces creo que... Vamos a ver. ¿Y el compañero? Celaya. Hello. ¿Ya pasé por acá? No. ¿No he pasado por acá? No. Ok. Ya sabía que me faltaba uno. ¿Están listos? Yes. Ok, entonces vamos a agarrar ahí, ¿verdad? Son cinco. Vaya, vamos con la primera. A ver. Does your brother the eggs? Does your brother like eggs? Okay, muy bien. La segunda, second. She doesn't like vegetable. Excellent. Número tres. I don't like cook. Yes. I prefer mineral water. Okay, muy bien. Número cuatro. My sister likes sausages. Sausages. My sister likes. Okay, ajá. Sausages. Muy bien. And the last one. La última. My little brothers don't like jelly. Mm-hmm. They say it is strange. Okay. Muy bien. Los felicito, guys. Lo hicieron muy bien. Los veo del otro lado. Okay. You. Okay.
Hi. Hola de nuevo. ¿Ya están todos? Vamos a ver. Vámonos, esperemos un poquito. Ya se están, ya están. Ok. Vamos a compartir acá. Vamos a continuar entonces. Ok, los felicito, chicos. Hicieron un buen trabajo. Ok, vamos acá. Entonces vamos a estudiar un poquito esto. Bueno, como pueden ver, acá está. Vamos a ver. Does, doesn't like, don't like, likes, don't like. Esas serían las respuestas y la mayoría lo hizo muy bien. Los felicito. Vamos a continuar. Ahora vamos a estudiar estos ejemplos. Podemos ver que en afirmativo usamos I like flowers. Siempre el like, ¿verdad? Sujeto, el verbo like, más el noun, que sería me gustan las flores. Pero en este caso estamos hablando de comida. Entonces sería I like chocolate. O I like fast food. Como pueden ver el ejemplo ahí también dice we like fast food. También vamos a ver en tercera persona es que cambia ahí el verbo. Simplemente le agregamos la S, ya sea al verbo like o love. Sería he likes chocolate. O he likes chocolate. Para hacer un negativo, simplemente agregamos el auxiliar don't. O do not, como le podrían decir ustedes así sin ninguna contracción. I don't like chocolate. We don't like fast food. Y para tercera persona, igual, ¿verdad? Aquí no sufre ningún cambio. Entonces la S se elimina porque ya cuando escribo con el auxiliar doesn't, ya está refiriéndose a la tercera persona, ¿verdad? Entonces diría he doesn't like chocolate. He doesn't like, ¿verdad? No lleva ninguna S. Ahí sí no sufriría el cambio, ¿ok? Entonces, afirmativo, negativo. Y ahora vamos con las questions. Podemos ver acá las questions. Dice, primero, si la oración está positiva y digo, you like chocolate, ¿cómo pasaría? Siempre se invierten los roles, ¿verdad? De, sería en este caso, pero le vamos a agregar, do you like chocolate? En el otro caso sería, she likes chocolate. Le agregaría yo el auxiliar, como es en tercera persona, sería the she like chocolate. Y tampoco tendría que llevar la S, porque ya con does me refiero a la tercera persona. Does she like chocolate? Y las preguntas cortas sería, do you like chocolate? Afirmativo sería, yes, I do. Negativo, no, I don't. Does she like chocolate? Sería, yes, she does. No, she doesn't. Entonces, esta es la forma para hacer las questions. Vamos a ver acá la siguiente. I do not like, la forma sin contracción, ¿verdad? Don't like, ya acá está contractada. You do not like, don't like. Usamos con la tercera persona que he, she, it, does. Not like o su forma contractada doesn't like. Y para el resto usamos do not. We, you and they. Do not like o don't like. Siguiente. How to ask about likes. Que ya se los mencioné, ¿verdad? Vamos a usar do or does. Do para los siguientes sujetos, we, you, and they. And does para he, she, and it. Does he like? Y le vamos a poner el resto, ¿verdad? Puede ser, does he like fish? Does he like chicken? Does he like hamburgers? Y para las respuestas cortas sería yes, I do, como les iba diciendo, ¿verdad? Para la tercera persona, yes, she does. Y para el resto sería no, I don't. Negativo sería no, he doesn't. Esto ya se los mencioné anteriormente. Es para preguntar sobre los likes, ¿verdad? ¿Qué es lo que te gusta a ti? ¿Qué es lo que le gusta a ella? Entonces comenzamos siempre con do or does. Ahora, vamos a ver acá. Vamos a ver cuánto tiempo tenemos. Ok, este ya sería lo último. Ahorita lo que van a hacer es que
me van a, de este cuadrito que está acá, van a agarrar este, las que más les guste, ¿verdad? Y las que no les guste. Van a poner 3 y 3. Van a escribir ahí en el chat, me lo van a mandar solamente a mí y me van a poner cuál de estas frutas o alimentos que ven acá les gusta. Solamente 3 que les gusten y 3 que no les gusten. Entonces van a escribir I like y van a poner el nombre, ¿verdad? Y si no les gusta I don't like, simple y sencillo, ¿verdad? I like apples es un ejemplo. Y si no me gustan, I don't like apples. Simple y sencillo. 3 oraciones de likes y 3 de dislikes. ¿Me entendieron? Yes. Ok. Yes. Entonces serían 6 oraciones. Las mandan en un solo escrito para que no se esté confundiendo. Ok. Aquí los espero. Voy a estar leyendo. Okay, I like. Muy bien. Dislikes. Mm-hmm. Tuna fish, broccoli, and spike. I like bananas, pizza, okay. Oranges, cauliflower. Cauliflower. No le escribieron bien ahí. Okay, I don't like pasta. I don't like soup, carrots, vamos a ver, nuggets, los nuggets de pollo, I like cheese, mm-hmm. Muy bien. I like pizza, cheese and cherries. Ok. Vamos a ver. Entonces, de este lado creo que hay más. Aquí pueden tomar otros, los que no han escrito todavía. Aquí hay más. Estas son bebidas más que todo. También hay pancakes. Están la comida rápida. Las bebidas. De ahí pueden tomar también.
si no lo han escrito, lo pueden usar también. Vamos a ver cuántos hay. Ok. No me está. Muy bien. You don't like milk and yogurt. Wow. Entonces eres intolerante a la lactosa. Sandwiches. Beef, ham. What else? Pizza, cheese and cherries, sausages, apples, cauliflower. Okay. Okay, vamos a ver, ¿ya están todos? ¿Quién se quedó sin escribir? Espero que estén todos ya. Pizza, beans, and beef. I don't like broccoli, potato, and soup. Okay, you don't like soup. Potatoes. Espero nadie se haya quedado, ¿verdad?, sin participar. Bueno, vamos a continuar. Creo que alguien más me mandó ahí. I like lemonade and milk, but I don't like or I dislike ham and mash. Okay, very good. Muy bien. Okay, guys, vamos entonces a la última slide. Espero ya hayan participado todo, ¿verdad? Hayan hecho sus likes and dislikes. Creo que ya no me enviaron más. Okay. Okay, guys, the last one. Vamos a ver un poco sobre estos adjetivos. Estos adjetivos son para describir la comida, ¿verdad? Entonces, vamos a ordenar los siguientes de positivo a negativo. Y voy a necesitar su ayuda. Pero primero, vamos a ver qué significa cada uno. Vamos a ver, yummy, ¿lo tomarían ustedes como positivo o negativo? Yummy. Positivo. Positivo, ok. Yucky, ¿cómo lo tomarían ustedes? ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo. Negativo, ok, very good. Not very good, sería. Negativo. Okay. Delicious. Positivo. Positive. Very good. Disgusting. Disgusting. Negativo. Okay. Lovely. Positive. Positive. Nice. Positive. Positive. Good. Positive. 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 Horrible. Negative. 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 Awful. Negative. Awful? ¿Cómo lo negative. 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 Tasty. Positive. Positive. Okay. Positive. Entonces, vamos a ordenar los positive. ¿Cuál sería el número uno de los positive? Yummy. 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 La pancita. Yummy, yummy, yummy. Ok. Siguiente de yummy. Delicious. Delicious. Ok. Next. Lovely. 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 Ajá. Nice. 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 Good. 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 Tasty. 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 Creo que tasty iría antes, ¿verdad? Porque es sabroso.
Nice es bueno, no es como tan. Y good también, bueno, no. Así como que ni tanto. Porque cuando dicen tasty es porque es sabroso. Entonces, ¿ok? ¿Cuál sería? El último de los positive, ¿cuál sería? Nice o good? Good. Uno de esos dos, ¿cuál? Nice o good? Good. Nice o good. Good. Ok. Nice. Ahora vamos a ver, de los negative, ¿cuál sería el peor? Horrible. Horrible. Horrible? Horrible. Jokey. Disgusting. Yucky, o sea, yuck. Cuando ven algo y salto de la vista dicen yuck. Ajá. Awful. Después. Awful. 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 Uh-huh. Luego. Disgusting. 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 Ajá. Next one sería. Not very good. Not very good. Not very good. Not very good. Y el último sería ese entonces. Oh, horrible. Se está peleando not very good con horrible. ¿Cuál sería el último? Not very good. Not very good. Or horrible. Okay, guys. Bueno, entonces vamos a ver. Una pronunciadita nada más antes de irnos. Vamos a repetir. Yummy. 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 Okay. Yucky. 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 Okay. Not very good. Not very good. Not very good. Not very good. Delicious. 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 Disgusting. 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 Lovely. 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 Nice. 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 Good. 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 Horrible. 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 Awful. 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 Tasty. 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 Okay. Thank you, guys. Entonces, thank you. Este sería todo por hoy. No sé si hay más preguntas. Si no, pues... nos despedimos acá and nos vemos mañana. See you tomorrow. Have a good night. Bye bye. Good night. Bye guys.